Hablar con Facundo Afranchino. Facundo, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo, es verdad. Bien, todo bien, por suerte. Bueno, nos enteramos que tuviste algún lío en Ecuador y bueno, la verdad que hemos hablado con varios argentinos en Ecuador que estaban allá, algunos que se volvieron, como Rubén Darío Insúa y otros, bueno, como vos, que te volviste, porque la verdad que la habían pasado mal. Y bueno, queríamos repasar esto, además de hablar un poco de fútbol en general. Ya estás ahora, estás en tu casa, ¿no? Acá en Argentina. Fue duro. Allá en Ecuador, bueno, ya todos saben, conocen por ahí por la noticia lo que pasó. Y bueno, yo tuve la posibilidad y la suerte de poder regresar, más allá de lo que viene pasando con todo esto de la pandemia. También yo tuve un problema con el club y también estaba ya hacía unos días o una semana que ya me tenía que haber vuelto, pero bueno, estaba esperando también que se pudieran abrir las fronteras o por lo menos para los vuelos justamente de repatriación y bueno, por suerte pude venirme en uno de esos. ¿En qué ciudad estabas vos, Facundo? Yo estaba en Riobamba, está más o menos a 3 horas de Quito y en auto, y 3 horas y media más o menos, y como a 4 horas y media de Guayaquil. Ajá, y ahí había muchos contagios y estaba bravo, independientemente de tu problema con el club, ¿no? No, en Riobamba, o sea, si bien había, a ver, esto es lo que informaban por ahí los medios, ¿no? Después se dijo que no eran los números reales y demás, pero bueno, ya eso no lo sé, pero no había muchos en Riobamba. En teoría, cuando yo me vine, había alrededor de, en la provincia del Chimborazo, que es donde está Riobamba, había alrededor de 20 infectados, y bueno, en mi caso, en Riobamba, perdón, había 12 más o menos. Ajá, bien, entonces no era ese problema, el problema fue que el club dejó de cumplir. Sí, en realidad el problema mío fue el otro, fue justamente con el club. El club en realidad nunca cumplió. Desde que llegué, bueno, nada, tuve problemas con el tema de la inscripción. En un momento se demoró un poco la habilitación de la FIFA, solamente se demoró, pero me habilitaron finalmente pasando 2 fechas del torneo. O sea, para la tercera fecha yo ya podía jugar y faltaba que el club me inscriba ahí en la liga ecuatoriana. Y bueno, nada, pasó que justamente no me inscribían por un tema que tienen ellos allá, que es ellos tienen que, si no lo entendí mal, ellos tienen que justificar el aval, o sea, el sueldo de los jugadores con los ingresos que tiene, claro, el club, digamos. Y bueno, a mí me dijeron que como había quedado para lo último, para inscribirme, porque la FIFA justamente había demorado un poco en habilitarme, no me podían inscribir porque no tenían ese aval, y no tenía ese dinero en realidad. No. Y nada, me dijeron que la única forma para inscribirme era que me bajara el sueldo. No solamente el sueldo, que era el 50% literal, sino que también me bajara el 50% del tiempo de contrato. O sea, yo tenía un contrato por 2 años, querían que bajara 1 año, y por la mitad del sueldo, que en realidad en un momento, bueno, me pareció exagerado, pero lo llegué a pensar, porque si no me iba a quedar sin jugar. Pero bueno, nada, por la experiencia que venía teniendo con el club, con los dirigentes del club, porque también no tiene nada que ver, y lo que me habían contado, dije yo, está bien, me bajo el salario, me bajo el año, no me inscriben. Si no me inscriben y me bajan igual el sueldo, el salario, todo. O sea, era todo de palabras, no tenía garantías de nada. Entonces lo único que tenía yo era aferrarme a mi contrato firmado, que era justamente lo único que tenía para defenderme. Y eso hice. Y bueno, no me inscribieron. ¿Y llegaste a jugar? No, porque justamente la tercera fecha no me inscribieron, para la cuarta fecha no me inscribieron, y para la quinta fecha no se llegó a jugar, porque justamente pasó todo esto, lo de la pandemia, que bueno, ya se suspendió el fútbol y demás. Y a partir de ahí esperé a que terminara el tiempo
el plazo que tenían para inscribirme, y se terminó el plazo y claro, no me inscribieron. Entonces se toma, según lo que averigüé y lo que me informé, se toma como un despido sin causa o algo así, más allá de que encima durante los 3 meses que estuve nunca me pagaron un salario, o sea, nada, todas me faltaron. ¿Y te pagaban la vivienda aunque sea, o tenías que pagarte todo por tu cuenta también? No me pagaron nada, o sea, solamente... al principio me habían dicho que firmaba el contrato y también me iban a... como justamente para eso, para entrar, para la vivienda, para todo eso. Tampoco me lo dieron. Bueno, empecé a pagarme las cosas yo y a aguantarla y hasta que me volví. Bueno, y ahora tenés el pase en tu poder y vas a ver qué vas a hacer, digamos. Claro, exactamente. O sea, ahora, nada, tengo que entrar en la parte legal y todo eso con el club. Y obviamente ya, o sea, no pertenezco más al club porque justamente no me inscribieron. Así que sí, pero bueno, ahora esperar el nuevo libro de pases, que no sé cómo va a ser. Bueno, por lo que tengo entendido, mañana hay reunión en agremiado y quizás se toque el tema. Así que esperemos que sí. Uh-huh. Bueno, queríamos hablar un rato de esta situación porque sabíamos que te había afectado y bueno, ahora hablar un poquito más de tu carrera y demás. Está Nico Di Stasio para hablar un rato también y seguramente tocaremos algunos temas de River. Nico. Sí, lo saludo a Facundo. Repasaba un poco tu carrera en River y prácticamente, corregime, lógicamente si me equivoco, pero... tuviste a todos los entrenadores del último tiempo, salvo a Gallardo. Yo no sé si compartiste algunos días del inicio del ciclo de Gallardo o no, tengo esa duda, pero a ver, ¿qué repaso? A Pasarela lo tuviste, a Simeone lo tuviste, a Gorosito, a Capa, al Negro Estrada, a Almeida, bueno, JJ López. Has tenido casi todos los técnicos que ha pasado por River en la última década, ¿no? Sí. Bueno, a Ramón lo tuve muy poco también. ¿A Ramón? Sí. A Ramón lo tuve muy poco, después bueno, un tiempo de pretemporada y después yo me fui a préstamo y después a Marcelo no llegué a tenerlo, también en uno de esos préstamos que yo volvía al club, bueno, Marcelo no iba a contar conmigo, digamos, entonces estuve ese semestre, me quedé en River porque, bueno, hubo unos problemas también ahí, que no sé si se acuerdan, que éramos varios chicos entrenando, digamos, ahí aparte, que estábamos con Calefire, bueno, Gustavo Bau, que después se termina yendo a Racing, Luciano de Casi, bueno, éramos varios. Y después, bueno, sí, me fui, que tuve que ahí ya rescindí los 6 meses que me quedaban y ya me fui, así, digamos, me desvinculé del club, pero sí, lo estuve a todos los técnicos que nombraste, y bueno, a Ramón lo tuve muy poco y a Marcelo no lo llegué a tener, pero por ahí entrenamos con la reserva nosotros y sí, compartíamos un poco, pero no, como técnico no me dirigió. Uh-huh. ¿Y con cuál te quedas de todos? ¿Con quién sentís que aprendiste más o con quién sentís que viviste un mejor momento de mayor afinidad, de mayor cercanía? De comprender los conceptos, de sentirte cómodo en el trabajo de todos los días, más allá de lo específicamente del partido del fin de semana, digo, ¿con cuál te quedas de todos los que has tenido en River? Y la verdad que bueno, en un principio que lo tuve, o sea, con todos me llevé algo, siempre trato de justamente aprender de todos, de los que con los que juego y con los que no, o sea, de todos trato de llevarme algo porque es lo que me va a hacer crecer también, entonces digamos lo veía así, pero bueno, obviamente que con los que tuve más continuidad fueron el Nero Estrada y Ángel Capa, que fueron los que me dieron la posibilidad de tener continuidad justamente en el plantel, pero yo creo que de todos, incluso del Cholo Simeone, que no jugué nunca o creo que fue una vez al banco en el 2008, no, o sea, aprendí un montón. A mí, yo me acuerdo de los entrenamientos, lo exigente que eran desde que salías a la cancha a entrenar, desde la entrada en calor hasta que terminaba. Era, la verdad que eran muy buenos esos entrenamientos y aprendí muchísimo también con él.
Así que de todo siempre me llevé algo y aprendí con todo y sigo aprendiendo hasta el día de hoy. Así que es muy difícil decirte uno solo, pero si tengo que decir por ahí con los dos que más jugué, fue con Ángel y con el Negro Estrada. Uh-huh. Y hablando de técnicos y de momentos tuyos en River, ¿te sorprende cuando JJ López te dice que vas a ser titular en el partido con Belgrano, teniendo en cuenta que no había jugado quizás con tanta continuidad, o que en un momento se había apostado por otros futbolistas, o que quizás tendrían que dar la cara los grandes y no los chicos? ¿Vos te acordás cómo fue aquella situación de ese partido tan especial en donde te toca ser titular, donde te toca salir a la cancha desde el arranque? Sí, sí, me acuerdo muy bien. Sí, yo la verdad que no tuve nada de continuidad con JJ. Sí, creo que el primer partido, la primera fecha de ese torneo fue con Chacaritas, cancha de River. Creo que ganamos 1-0 y entré ese partido 5 o 10 minutos, como mucho. Y después me tocó ir algunos al banco y demás, y otros ni siquiera al banco, pero no entré más. Y me tocó así jugar ese partido. Sinceramente, yo era chico, era joven en ese momento y yo quería jugar en cualquier momento. O sea, sí, no me importaba. Pero lo que me pasó a mí creo que le pasó a varios de los chicos. Bueno, en ese momento también Cirigliano, que le tocó jugar el primer partido en cancha de Belgrano. Bueno, y varios más. Creo que sí, fue eso que me sorprendió bastante, pero bueno, como te dije, yo estaba en el plantel, estaba entrenando ya hacía un tiempo con el grupo y demás, y yo me sentía capacitado para jugar ese o cualquier tipo de partidos. Obviamente que asumí la responsabilidad y entré a cancha y jugarlo. Bueno, no me importó nada en ese momento, quería jugarlo. Y en ese momento lo veías así, lo pensabas así. Y hoy con el tiempo, desde la madurez, desde la distancia, desde la experiencia, a ver, se habló mucho de aquella semana, aquella etapa de la promoción, que Pasarela, prácticamente siendo presidente, convivió con ustedes, creo que era en el Hindu Club, y hacía funciones de entrenador porque se ponía la ropa de entrenamiento y formaba parte de las prácticas. Y muchos creemos, y hasta también por algún dato, de que Pasarela terminó metiendo mano en aquellos equipos y no tanto JJ. Digo, en aquel momento sí, quería jugar, era formaba parte del plantel, dar la cara y demás. Hoy con el tiempo y con la distancia y con la madurez y con tu edad, ¿sentís que también eso fue exponerlos a ustedes y quizás hasta perjudicar un poco tu continuidad en River por quedar marcado en un partido así? Y mirá, qué sé yo, yo me acuerdo que Daniel sí estaba, yo era, como te dije antes, era joven, me acuerdo que sí estaba en el entrenamiento, pero yo no notaba las prácticas que se haya metido, sí estaba presente al costado de la cancha mirando el entrenamiento, pero no recuerdo que se haya metido ni siquiera en un loco, como se dice cuando se deja entrar en calor, pero qué sé yo, lo demás... era chico y quería jugarlo y todo, hoy lo pienso que me hubiese gustado por lo menos haber tenido más continuidad en el río para llegar mejor a ese partido o a cualquiera, ¿no? Uno a veces cuando no tiene continuidad, aparte no me bajaban tampoco a la reserva como para que fue de ahí, entonces estaba sin ritmo, sinceramente, y me sorprendió. Pero, no sé, en ese momento, como te dije, también todos querían hacerlo mejor para que lo que pasó no pasara. Y, qué sé yo, si fue esa la conclusión o por ahí el lo que resolvieron para que se diera bien el partido y que saliera todo bien. Y bueno, qué sé yo, en ese momento todos intentábamos hacerlo mejor para que no pasara lo que pasó. Hoy en día, obviamente, que con el diario del lunes por ahí se pueden decir muchas cosas y algunas son ciertas, otras no. Yo en ese momento era muy joven y ya te dije, no por ahí no veía algunas cosas. Hoy, sinceramente, no creo que haya sido con ninguna mala intención de querer dejarnos marcados ni nada. Sí creo que bueno, que a mí me hubiese gustado tener más continuidad para poder afrontar ese partido, nada más, pero no creo que haya habido una mala intención como para que jugáramos los chicos y que quedáramos marcados, o los chicos que jugamos, porque también jugaron
muy grandes y jugadores con experiencia y también les pasó lo mismo que a nosotros, obviamente. No, no, mala intención, lógicamente, me parece que eso no entra, pero sí, claramente, a veces, en vez de dar la cara a los grandes, tener que recurrir a algunos jóvenes, son medidas que quizás se toman desde cierto condicionamiento. A ver, sobre todo el partido de ida, me acuerdo que había jugado muchos chicos y que habían quedado afuera jugadores como Maidana, como Pavone, como Caruso. Pero no creo la mala intención. Sí, el hecho de que quizás en definitiva a vos te sueltan a la cancha cuando no te habían usado antes y a vos te largan a jugar un partido tan importante donde la exigencia era extrema y donde la gente les exigía un montón de cosas y vos posiblemente no llegabas en un buen momento porque no te habían utilizado antes, porque no te habían dado antes la oportunidad de sumar minutos. Más que nada apuntaba a eso y no a otra cuestión ya de mala fe o de mala intención. No, bueno, sí, con respecto a eso, sí, como te dije, me hubiese gustado tener más continuidad. Uno, en todo momento, siendo chico, siendo grande o como sea, necesita minutos en cancha para justamente que cada vez le vaya mejor, que tenga esa, no solo la confianza, te vas conociendo mucho más con tus compañeros. Bueno, nada, tenés. Es otra cosa, es distinto. Sumar minutos en cancha siempre es importante, para mí por lo menos, a mí me hace mejorar muchísimo. Quizás en los primeros partidos de un torneo quizás no ando tan bien, y cuando va pasando el tiempo y sigo jugando me va mucho mejor. Lo he notado en casi todos los equipos que he ido, pero bueno, sí, obviamente que eso me hubiese gustado. Y la verdad que no, como te dije, era muy joven en ese momento, no me había dado cuenta de gente que había quedado fuera y demás. En ese momento yo pensaba que era todo para porque, qué sé yo, porque habíamos andado mejor en un entrenamiento y por eso decidían ponernos y demás. Sé que también para el partido de vuelta había muchos que habían llevado a la quinta amarilla, bueno, muchos, creo que fue Paulo Ferrari y Matías Almeida, que han llevado a la quinta amarilla y tampoco podían jugar el partido de vuelta, entonces también hubo algunos cambios por eso también, qué sé yo. Sinceramente no me lo puse a pensar así, ni me tomé el tiempo, porque bueno, ya pasó, ya di vuelta a la página hace rato, y nada, hoy en día sinceramente disfruto mucho del presente de River como hincha, ¿no? Como hincha lo disfruto muchísimo, y nada, estoy muy muy contento y muy feliz de lo que es River hoy, y que está en el lugar que se merece y que siempre se mereció, así que nada, hoy ya te dije, lo disfruto mucho como hincha, y de hecho siempre que puedo trato de ir a la cancha, porque bueno, nada, verlo jugar a River hoy es algo que no se va a ver en muchos equipos del mundo a lo largo de la historia. O sea, es un equipo que además de que consigue muchísimas cosas, juega muy bien, sabe lo que juega y cualquiera que entre sabe lo que tiene que hacer. Entonces, nada, disfrutar de eso para mí es muy bueno como jugador de fútbol, y como hincha tres veces más. Sí, sin dudas. Y la última que te hago justamente tiene que ver con eso, la última pregunta de mi parte. A ver, más allá de quizás no haberte podido afirmar en River, tampoco has pasado fugazmente. De hecho, tenés una cantidad de partidos interesante. Digo, no cualquiera llega al número de encuentros, que si no me equivoco son cerca de 50 presencias en River. Y hasta también tenés aquel lindo momento de definir un clásico, en aquel gol con San Lorenzo, que posiblemente sea algo muy destacado en tu etapa por River. Pero digo, ¿qué se siente jugar, o qué significa jugar, o qué plus das jugar con la camiseta del club que sos hincha? La verdad que es muchísimo. Ya a mí, desde inferiores, yo ya lo sentí así. Yo soy hincha de River desde que nací, y cuando me llamaron para ir a, ni siquiera para ir a quedarme, para ir a probarme, yo ya era el hombre más feliz del mundo. Entonces, imagínate lo que fue llegar a primera, debutar en primera y jugar con la camiseta de que uno es hincha, y encima salió desde el club, porque desde la octava edición que yo ya estaba en River, y nada, fue, la verdad que fue para mí un sueño cumplido. Y después, obviamente, que el plus siempre está, el hincha, el jugar como hincha o jugar en un club del que sos hincha, yo creo que siempre va, consciente o inconscientemente, de alguna manera vas
sacar un plus para justamente porque querés defender o defendés muchísimo más esos colores después que por ahí otros. Después, obviamente, uno es profesional, uno se dedica a esto y sabe que a cualquier lado que va tiene que defenderlo porque más allá de todo es su trabajo y tiene que ser así. Pero bueno, yo en ese momento había salido de inferiores y había llegado primera y todo, y para mí era todo River, entonces fue todo muy lindo y obviamente que siempre hay un plus por ser hincha. Sabés, Facundo, que lo hemos hablado con alguno de los chicos, que bueno, con González Pires la otra vez, que quizás medio que estuvieron a destiempo, ¿no? Que quizás si estuvieran hoy... Si hubiera sido otra la historia, ¿lo repasás a veces o no sos de mirar así las cosas? Sí, a ver, la veo y me hubiese encantado estar en ese momento. No me arrepiento de estar en el otro momento. Yo disfruté siempre, más allá de que vi cosas buenas y cosas malas en el club, yo lo disfruté siempre, ya te digo, para mí fue un sueño cumplido, pero obviamente que si vos me decís hoy... quiero estar en River y por cómo juega, por lo que se está logrando y por lo que se ha logrado, y digo, obviamente que sí, me encantaría y me he encantado también estar en este tiempo, pero bueno, lo que me tocó vivir a mí, como te dije, lo disfruté, lo sufrí, la pasé muy bien, la pasé muy mal, y todo lo que viví ahí a mí también me formó mucho como jugador y también como persona. Yo viví en la pensión de River hasta los 20 años, llegué con 15, viví 5 años en la pensión de River y era mi familia, el club era mi ciudad, yo no vivía en Buenos Aires, vivía en River, que bueno, ya ustedes conocen muy bien las instalaciones, saben lo grande que es, nada, para mí, yo te dije, lo disfruté muchísimo, muchísimo, de verdad. Uh-huh. ¿Y vas a la cancha ahora cuando estás en Buenos Aires? Has jugado por varios clubes, has jugado por varias provincias, San Juan, Santa Fe, Córdoba, pero si estás en Buenos Aires, ¿vas a la cancha o no? Sí, sí, siempre que puedo voy, por ahí cuando estaba en Ferro había elegido de hecho estar vivir cerca de la cancha River por una cuestión de que si me coincidía, si no, o sea, por ahí los partidos de fin de semana me costaba mucho porque si no jugábamos el mismo día, concentrábamos nosotros y justo jugaba River o algo así, pero los partidos de Copa, que eran entre semanas, sí iba a todos, la verdad. Y estando en otros clubes, por ahí estando en Córdoba también, algún fin de semana que jugaba en Buenos Aires, que podía quedarme en Buenos Aires porque al otro día teníamos libre, también me quedaba y podía, si me coincidía, iba a la cancha sí o sí, así que sí, voy seguido. Qué loco no perderlo, ¿no? Porque estar tan adentro del mundo del fútbol a veces, y bueno, no voy, lo veo por la tele. Y qué sé yo, mirá, yo te digo la verdad, yo veo, no es que veo mucho fútbol, pero cualquier partido lo puedo ver por la tele, pero si juega River y yo estoy cerca, prefiero mil veces ir a la cancha, porque no solo es el partido, son todo lo demás, toda la gente, la entrada y todo. Entonces, me encanta vivirlo así, la verdad que me traen muy buenos recuerdos también y me encanta ir a la cancha. Por volver a arriba. ¿Cantás, gritás? Sí, hay alguna que sí, pero bueno, también disfruto mucho de verlo jugar y por ahí... Estoy viendo hoy concentrado el partido, por ahí no presto atención por ahí a las canciones y puedo ver, pero sí, obviamente que siempre cuando ya vamos ganando, estamos más tranquilos, ya me pongo a cantar. Bueno, Facundo, espero que consigas ahora club, sos joven todavía, el mercado de pases está raro, pero se va a abrir y va a haber movimiento y tenés el pase en tu poder, que es hoy un arma, a ver, a veces de doble filo, sí, es cierto, porque hay poco movimiento, pero también es más fácil arreglar, así que esperemos que solucione todo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Hernán, y bueno, les mando un abrazo a los dos, a vos y a Nico, que hace mucho no hablamos y no nos vemos, y bueno, nada, muchísima suerte y muchísimas gracias por el espacio.